Vas a escuchar un podcast de CMM Radio. Están escuchando 808 Radio. Hola, 808. Radio Castilla-La Mancha. Joycall System F Inesec. 808 Radio. You're listening to 808 Radio. Buenas, bienvenida y bienvenido a un nuevo 808 Radio, la cita con la música del futuro de la radio pública de Castilla-La Mancha. Esta semana comenzando con los últimos sonidos de uno de esos productores versátiles y titulares, Satin Jackets, que vuelve a Eskimo Recordings con otro relato pop futurista y sintético llamado Don't Worry, y que nos sirve para que recibas un saludo de quien te habla, de Juan Antonio Lorente, alias Joycall, y otro de los que, de nuevo, una semana más, semana 1 después de nuestro 11 aniversario, están aquí en el estudio. Francisco Esquivias, System F, hola. Muy buenas, ¿qué tal? Y Raúl Álvarez Nesek, que se lanzaba hacia el micrófono como enfurecidamente. Buenas. Qué lástima, buenas. ¿Qué tal? No, me le estaba acercando y luego dice, acércate el micrófono. Venga, en frío, ¿qué tal el aniversario? Que el otro día nos pilló así en caliente y fue todo un poco... A mí me gustó mucho cómo pinché. ¿Cómo pinchaste, eh? Sí. La verdad es que sí, sobre todo
esa manera de seleccionar la música, de colocarla en tu dispositivo. Pues sí, eso, sí, ¿no? Fue maravilloso. Es muy, muy funcional. ¿Y tú, Fran, balance? Pues bien, la verdad que fue bastante, bastante bueno, ¿no? Nos lo pasamos todo muy bien, la gente salió contenta, Stelios se lo pasó bastante bien también y, bueno, pues un aniversario más en la buchaca. Muchas gracias, como decía Fran la semana pasada, a todos aquellos y todas aquellas que se dejaron pasar por Pícaro, esperando estamos ya a realizar, pues eso, el siguiente de los movimientos, que imagino será volver a reunirnos tarde o temprano. Este es un 808 Radio, el número 241, que también nos descubrirá las nuevas propuestas de artistas como Locked Group, Wee Gee, Ana Prior o la unión de Local Suicide junto a Dina P. Pondremos en marcha el generador de ideas junto a Guillermo Sánchez y Laro del Río para hablar de trap y cultura popular, y Del Valle estará contando los detalles de su proyecto discográfico en el que solo se utilizan máquinas. The Machines Are Alive. Música que está sonando ya de fondo y que puedes seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, de ese @808-radio, en el que ya está esto. Fran, cuéntanos qué es. Pues empiezo mis novedades con el argentino Ezequiel Guerini y su EP para el sello de París Rob Soul. Un EP de 6 cortes llamado The Bad Boy, donde el house emana por cada uno de ellos, y yo me he quedado con el corte 4, Cammer. Los sonidos desde París, de ese sello de Rob Soul Records, que parece que es uno de los sellos también fetiche para System F, que vuelven a sonar aquí. Sí, la verdad que no sé si fetiche, pero para el sonido house, Rob Soul y Phil Wilkes, que es el dueño del sello, pues la verdad que lo hacen bastante bien. Y bueno, pues el argentino Ezequiel Guerini con este Cammer y este EP de Bad Boy, muy fancorro, muy, muy lineal también, a mí me ha gustado mucho. ¿Y esto, Raúl, qué?
Pues esto es algo muy curioso, pero curioso, curioso. Este tema viene a presentar el primer bar que saca un EP que hayamos traído al programa. ¿Bar? Un bar. ¿Como sí. el del fútbol? ¿Una revisión? ¿O? No, un bar donde tomamos las cañas, estas cosas, el aperitivo, el Negroni, el Aperol, lo que quieras. Porque si a la gente de Bordello a Parigi no le bastaba con tener una tienda, un sello y una distribuidora, pues sí, señores, han abierto un bar llamado Bordello Aperitivo y lo celebran de una manera curiosa con un EP de un solo corte llamado Cocktail Time, todo le viene en gracia, de un artista, que no es un artista, que se hace llamar Fórmula 1, que aquí Juanan ya se muere, Fórmula 1. Juanan y muchos otros, además con este final correcto. De temporada que tenemos en este fin de semana, un punto clave, vamos. Pues total. Entonces, Fórmula 1 no son ni más ni menos que Aimes y DJ Roca, quienes nos presentan el homónimo Cocktail Time. Fórmula 1, el campeonato del mundo más apretado de los últimos años, tiene también un artista que hace música. Aquí tenemos a Juan Antonio Lobato Joycol
con un poquito más de pelo, que estaba más canoso y demás, y menos pegado. Pero se emociona igual, ¿eh? No os penséis que no. Cosa curiosa. Bueno, si estáis por Ámsterdam, que sepáis que el bordelo aperitivo solo abre los sábados y los domingos de 12 a 5. Tampoco que se compliquen mucho. Tienen sesiones, van a pinchar, te puedes tomar. Cosas de comer, de beber. Sí, hay y de algo parece más. Parece que hay comida. Sí, hay sesiones y demás. Comer, beber y algo más. Ámsterdam. Bueno, ya está prohibido, creo, en Ámsterdam. ¿Ah, sí? Salvo si es en los coffee shops y demás. Eso creo lo prohibieron ya. Está bastante restringido eso. Va. Bueno, por tenerlo en cuenta. Ya no tiene 16 años, macho. Que no vamos a Ámsterdam. Ya no tiene 16 años. ¿No te gustaría un viaje de estos? Bueno, ahora están pidiendo PCR por todos lados otra vez. Es que se complica, ¿no? Vamos a dejarlo pasar. Nos quedamos luego aquí, es frío, en Castilla-La Mancha. Y demás, no, nos que quedamos está, por aquí. Está de lujo aquí en Castilla-La Mancha. Además, disfrutando de música como esta del mítico Javier Algarra, que sigue alimentando nuestras maletas con su creatividad bajo el proyecto PEG. De nuevo publicando un tecno de altos quilates que esta vez tiene por hogar la plataforma discográfica mexicana B55 Records. Una reunión de 22 artistas entre los que el toledano aporta La Raíz. Una contundente muestra de sonido clásico renovado que pondrá las pilas a las pistas de baile de medio globo.
Los sonidos del gran Javier Algarra. Gran Javier Algarra, sí. Gran Javier Algarra, que con su proyecto PEG desembarca de nuevo en una plataforma externa, esta vez mexicana, ese B55 Records, en el que entre otros 22 artistas encontramos su aporte, el aporte del toledano, este tema llamado La Raíz, que es una nueva muestra contundente de ese sonido clásico renovado, que personalmente nos pone las pilas en la pista de baile y seguramente a medio globo. Y la siguiente de las propuestas, veo aquí nombres interesantes, combinados, original, remezcla, a ver. Sí, y es que continuamos con el remix del israelí Guy G al legendario Future de Jalo Varga. Un remix en el que mantiene toda la esencia del original, haciéndolo aún más pistero y más bailable. Esto sale por el sello del propio Guy G, y bueno, Lost and Found, y bueno, pues disfruta porque es buenísimo. Generador de ideas. Bueno, yo diría que hay básicamente dos maneras de entender el trap, que como toda etiqueta tiene distintas definiciones y distintos usos y cada uno lo usa un poco como quiere. Entonces, una de esas maneras es
pensar en trap como un fenómeno estrictamente musical, originado en Estados Unidos, además que digamos que en España llegó ya hace por lo menos una década y que por tanto se puede considerar a veces que ha acabado, o sea que está muerto como fenómeno. Y otra cosa distinta es entender el trap en la actualidad como un fenómeno continuado, distanciado de aquel origen estadounidense y que no se define precisamente por cuestiones puramente musicales. Es decir, no tiene exactamente un ritmo o una armonía o unos instrumentos asociados a él, sino que es un fenómeno mucho más amplio. Sí, yo creo que hay una... también una cosa muy curiosa, ¿no? En el fenómeno que ha explicado Laro, ¿no? Es que ellos y ellas, los traperos, los traperas, evitan por todos los medios precisamente definir su propia etiqueta trapera, ¿no? Y yo creo que para ambos eso es lo más interesante de todo, ¿no? Porque forma parte de la construcción de una estética clara, ¿no? Pues eso, como un fenómeno más allá del estilo musical, que es lo que empezó siendo este asunto, ¿no? Hola, soy Laro del Río. Hola, soy Guillermo Sánchez y somos investigadores predoctorales en teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad de Oviedo. La gente que tiene capacidad de hablar y que tiene capacidad de opinar y valorar es la que no está acostumbrada a estos fenómenos o tiene unos cánones, bueno, digamos, no anticuados, simplemente distintos de otra generación. A nivel cultural, a nivel académico y a nivel también educativo, por ejemplo, a esos nuevos fenómenos y a esas nuevas experiencias que de alguna manera tienen que ir poco a poco entrando dentro de lo normal, entre comillas, ¿no? Sí, es que es una cuestión que también es interesante porque nos pone en la tesitura desde esa doble perspectiva que comentaba Laro, ¿no? Desde la investigación y también desde el punto de vista del receptor con muchas comillas normal, ¿no? Parece que las letras de la Zoe son bastante más radicales y bastante más tóxicas, por decirlo de alguna manera, y sin embargo esa persona que argumenta eso puede disfrutar con una letra de Crae, ¿no? que es pues, evidentemente muy explícita y bueno, esto a nivel personal casi el primer trapero, ¿no? Javier Crae. No, yo creo que es todo totalmente intencional, ¿no? lo que ellos y ellas hacen. Yo creo que el término clave que se ha de resaltar aquí es la performance. Sin la performance no se entiende el fenómeno, ¿no? Y hay una necesidad de participar de todo aquello que rodea a esa figura que performativamente se ha constituido, ¿no? En el caso de Tangana, por ejemplo, o Rosalía yendo hacia lo castizo, hacia lo español, pero a la vez también bebiendo de lo urbano, ¿no? Es esa confluencia de saberes, de estilos, de estéticas, ¿no? que es, yo creo, que el fundamento performativo del fenómeno. Bueno, el origen históricamente sí es real. Lo que sucede es que no es tan importante que sea real como que parezca real. Por ejemplo, en el caso de, se me ocurre ahora, de Cecilio G., criticando a algunos traperos porque no son auténticos de la calle, etc. Por ejemplo, Batiario, Peña y así. Bueno, sucede que es legítima esa crítica, pero simultáneamente Batiario puede hacer música tan buena, tanta calidad, puede incluso participar de lo que se entiende por la calle de otra manera, ¿no? Entonces es mucho más importante el artificio que hay por encima, el transmitir tu idea, ese concepto también de autenticidad como honestidad, como tu verdadero yo, que los orígenes económicos o sociales que en su momento pudo tener el trap. Otra de las características del trap es la transmedialidad, ¿no? No se entiende la obra trapera sin las tecnologías, no se entiende la obra trapera sin una red social, porque todo es obra. Entonces, cualquier tipo de promoción, un cartel en la Gran Vía o en Times Square, es también parte de la obra. Y eso no se entiende precisamente sin los medios de comunicación de masas, ¿no? y sin la tecnología, digamos, más mainstream y más actual. Yo creo que también se preguntaba lo mismo del rock, ¿no? y del punk.
lo seguimos escuchando, ¿no? No han pasado 200 años, pero seguimos escuchando rock y punk, y sabemos que se va a seguir escuchando. No puedo predecir el futuro, pero en parte yo creo que sí que va a ser un fenómeno, repito, como fenómeno, más allá de lo musical, que se va a tener en cuenta, sí. Tiene proyección, por lo menos 200 años no lo sé, pero los próximos 50 tiene mucha proyección. 808 Radio. 808, cada noche del sábado con Joycall, System F y Nesek, aquí en CMM Radio. Y continuamos aquí en 808 Radio, en Radio Castilla-La Mancha. El trío de Colonia Sparkling ve remezclada su creación Sema B, sus sonidos que reflejan la lucha en confiar en uno mismo, y que ahora la batería de Metronomy, Ana Prior, se encarga de dar una nueva realidad en la que la sugerente línea de bajo nos transporta a una cálida pista de baile en la que nos propone mirar al cielo, contemplar las estrellas y pensar: esta es mi vida. Toda una declaración de intenciones que no esconde la influencia de la cumbia y los rasgos más adictivos del pop sintético. Pero 8.
Ana Prior, la batería de Metronomy, que se ha encargado de remezclar este Sema B del trío de Colonia, de ese trío llamado Sparling, en el que reflejaban sus sonidos para esa lucha en confiar por uno mismo, ese sonido que es una declaración de intenciones que no esconde la influencia de la cumbia y los rasgos más adictivos del pop sintético, con esa línea de bajo que ya has visto, mueve cimientos si hace falta. La siguiente de las propuestas, Raúl. Pues vámonos para Brooklyn, hay que saltar ya directamente, bueno, esto no sé si es Nueva York directamente, he dicho Brooklyn, para el sello de Ron Morelli y Lies Records, que aparecen en una posición de mi tracklist poco habitual para lo que es el sello de Mr. Morelli, como es la número 2, cuando suele estar siempre en el entorno del 6, 7 u 8. En este caso aparece a través de una auténtica rareza, creo que para mí y para todos, incluso para el sello, de la banda alemana German Army, que es una banda, pues, bueno, es de cultos, poco prolífica, se sabe muy poco, es decir, son muy tímidos a la hora de andar por ahí, un sonido evidentemente germano, ahí muy crudo y demás. Se llama Untitled Tape, y hablando de tape, también ha salido en un formato de cassette, creo que limitado, 50 copias de cassette. 16 cortes, muy cortos, todos ellos, 2, 3 minutos, alguno de 4, y hay que irse hasta Empathy Numbers, que es el corte, que si yo no me confundo, voy a mirarlo como si estoy perdido, que es el número 5, que es lo que estamos escuchando. Siempre denso, multitud de capas. Buah. Sí, aquí lo que busca el sello a través de sus ARs es tener este tipo de sonido tan característico, también tan metálico, tan industrial, que eso que es un poco un rollo casi de un skyscraper ahí de lo que sería la ciudad de Nueva York, aunque en este caso la música viene desde Alemania, pero siempre que sea identificable. A mí siempre el Lies Records, opinión personal, me ha sonado a hormigón y a metal. Viene a bien recordar qué significa ese acrónimo de Lies. Long Island Electronical Systems.
tremendo, ¿eh? Qué sello igual, lleva sonando muchos años aquí en 808 y los, Radio. Y los que le quedan. Y los que le quedan. Y, Fran, esto, otro viejo conocido. Sí, seguimos con el sello de Johannes Albert Frank Music y su último EP de varios artistas titulado 10 años de Frank Music parte 2, en el que junto a Johannes aparecen Aaron Curtis y Max Lessing. Yo me he quedado con Dynamo del propio Johannes Albert. Dynamo. Qué buenos tiempos aquellos, ¿no? De fútbol de los 70, 80, 90 con todos los dinamos que había, ¿eh? Sí, además le ganó el Dinamo de Kiev, le ganó una recopa al Atlético de Madrid, 3-0, si no recuerdo mal. Oh, no recuerdo, yo no lo vi, pero ahí están los datos. Y bueno, pues decir que de este EP de varios artistas, esto es lo único house, porque el otro corte de Aaron Curtis y Max Lessing es un electro brutal. Para empezar a hablar de esto, lo que te recomiendo es que te sientes y dejes de hacer lo que tengas entre manos, porque traemos el rescate de una de las remezclas clave de la música de nuestro tiempo, la que Underworld llevó a cabo en 1994 sobre el Cool Kid of Deed de Saint Etienne, y que ahora Heavenly Records vuelve a publicar en su serie Heavenly Remixed. Parte como recuerdo a uno de los máximos agitadores de este género en la plataforma, el tristemente desaparecido Andrew Weatherall.
Uno de esos temas largos que tristemente tenemos que pisar y dejar que termines tú por tu cuenta, por supuesto, cuando nosotros acabemos este 808 Radio número 241, porque esta remezcla de Underworld al Cool Kids of Deed de Sanetien, publicada originalmente en 1994, dura nada más y nada menos que 10 minutos y medio. 10 minutos y medio que han vuelto a ser publicados ahora a través de la plataforma Heavenly Records, a través de la serie Heavenly Remixed, que viene a recordar y rendir homenaje en parte al tristemente desaparecido Andrew Weatherall, que fue uno de los máximos agitadores de este género, de la remezcla dentro de este sello discográfico, que yo creo que es también un mito dentro de la música electrónica y contemporánea. Siguiente, esto sí que es un mito y es, yo creo que va a ser disco de 2022 cuando salga. Va a ser un auténtico pepinazo. Bueno, ya lo hemos avanzado anteriormente de estos, de los tres avances que hay, os hemos traído alguno aquí por las ondas, que Mr. Trentemøller, el de Copenhague, el danés, bueno, memoria, ya está casi listo, aunque parezca que no, quedan todavía nada más y nada menos que tres largos meses, ¿no? Tengo que decir, saldrá el 11 de febrero. Por lo tanto, hay que tener un poquito más de paciencia. Y bueno, All Too Soon fue al principio y Dead or Alive salió el otro día como otro adelanto más. Y ahora In the Gloaming, que es lo que estamos escuchando de fondo. Thank you.
nueva maravilla de Trent Moller, o esperando ese álbum ya, delicioso va a ser. Pues ya está, aquí pídetelo para Reyes y te lo dejas comprado y ya está. Sí, ¿no? Hacemos un pre-order de estos que se llevan... Oye, tiene muchos pre-order ahí, puedes comprar un montón de cosas, sudaderas, camisetas, gorras, pipas, caramelos, pistachos, marketing. Fran, ¿esto qué es? Pues continuamos con el tunecino Ben Cliffa y su EP para el sello de Nastia, Necto Records, titulado Necto 17. Cuatro cortes de tecno oscuro e intenso en los que el 4x4 da paso a bombos más break como este King of the Powder que ya escuchas. Radio. King of the Powder, y vaya, sí, de verdad, rey, pero esto de muchas cosas, de la contundencia. Sí, muy contundente, muy oscuro, intenso, ese bombo ahí cortado, ese break. La verdad que me ha gustado mucho. Luego es un EP muy, muy llevado al 4x4, muy, muy pistero, pero este tema a mí me ha encantado. ¿Y con qué vamos a llegar a la primera hora de este 808 Radio 241, Raúl? Ningún programa sin su cuota de lo que sea. Ya te hemos tenido la de Bordeaux a Parigi, toca ahora mismo la de Shall Not Fade, toca la de Bristol y toca la de Lawrence Guy, quien vuelve con un EP llamado Your Good Times Are Here y he escogido el homónimo. Pues sí, ya sabemos lo que es, no nos vamos a enrollar y llegamos a la primera hora. Esto va de cuota siempre, ¿eh? We'll be right back.
Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Escúchanos en cualquier momento en la aplicación oficial de Castilla-La Mancha Media y en la página web cmmedia.es. Y continuamos aquí en 808 Radio, en Radio Castilla-La Mancha. El Digital World del productor y creador belga Loked Groove tiene una revisión técnica a manos de Romain de la Haye, quien como Molecule se encarga de reordenar y reimaginar sus sonidos. Una nueva exploración que transita por una tupida y colorida paleta estilística en la que la profundidad y la luminosidad potencian cada frecuencia de manera categórica. Loked Groove, remezclado por Molecule, por Romain de la Haya, este Digital World, que bueno, hemos disfrutado aquí en adelanto, un disco que saldrá en la plataforma Loked Groove Records y que bueno, ya has visto, también trae esa paleta estilística tupida de luminosidad y de potencia en la que cada frecuencia pues se marca de manera categórica. Siguiente de las propuestas, Fran, cuéntanos. Pues seguimos con el EP largo o mini álbum de 8 cortes del estadounidense afincado en Berlín, Dustin Zahn.
Lo saca por Rekit y son 8 cortes de tecno rítmico y pistero, ideal para bailar en clubs sombríos. Y bueno, lo que ya escuchas es el corte 8, Next Level Luciness. Dustin Zan, perfecto para ponernos en nuestro sitio, esto del Ecuador del 241, para, pues eso, profundizar y bailar. Profundizar y bailar, como tú dices, y precisamente este es el octavo del mini álbum, y es el menos bailable, es el más, digamos, más para la escucha, ¿no? Los otros 7 sí que son puro techno, marca Dustin Zan, y la verdad que muy, muy bien. Y no sé por qué me da que con esto vamos a seguir la senda del baile. Sí, porque otra cuota que llevamos mucho tiempo sin cubrir era la de All My Thoughts, el sello de Londres, y de Londres a Londres para descubrir a un londinense como es Cameo Blast, quien ha sacado últimamente en sellos como el de Ross from Friends y con muy buena crítica, y había que echarle el ojo. Crimson Arch, que al final es un lugar de Londres, es el título de este EP de 3 cortes, y el homónimo es el que estamos escuchando de fondo. Recuerda que estás aquí en Radio Castilla-La Mancha y que nosotros somos 808 Radio, un programa que se emite la madrugada del sábado al domingo entre las 12 y las 2, y que puedes volver a escuchar siempre que quieras a través de nuestra página web www.808radio.es. Thank you.
808. Radio. Crimson Arch, a ver, ¿qué zona de Londres es esa? Cuéntanos. Oye, no me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo. Pero has estado, ¿no? Sí, estoy convencido. Cuando eras DJ en Gran Bretaña, ¿eh? No, hombre, esto es Londres, yo no pinchaba en esto. Tiene que estar por ahí. Me suena a mí que Crimson Arch es algo. Bueno, ¿qué me hablas? ¿Qué sí, decir espera, de este espera, personaje? Espera, estoy aquí, espérate. Que ha sacado música en el sello de Rough Run Free hace poco, igual, si no me equivoco. Un personaje. A ver. Estoy mirando aquí. Se nos va el vino en cata. Parece mentira que te dediques a ello. No, estoy totalmente despistado ahora mismo. Da igual, pues háblanos de Cameo Blast. No, ya os digo, es un joven artista, ya lleva un tiempo, yo creo que un par de años a esta parte, donde yo sí que más o menos le he seguido, ya te digo. El EP que sacó para atraer del sello de Tiger de Rose from Friends, una auténtica pasada. Y esto es un proyecto más que interesante, porque una sola canción reúne la creatividad de seis artistas diferentes. Hablamos de Black House, de Gypsian, de NT89, de One and O, de Peluse, de Ultraviolet, que en Monstart son responsables de una muestra de euforia que nos haga romper con la saturación que sacude nuestros días pandémicos. Un llamado ovni musical que pretende hacer que pasemos a estado de trance llamado Togetherness Harmony. Radio.
808 Radio. Un viaje en toda regla este Togetherness Harmony, que si lo has escuchado con atención has visto que representa diferentes formas de entender la música, nada más y nada menos que seis. Las diferentes formas de entenderlo de Black House, de Egyptian, de NT89, de Wanna Know, de Peluche y de Ultra Violet, que en Monstart unen su creatividad, pues eso, para ofrecernos este ovni musical que ellos mismos dicen pretende hacer que pasemos a estado de trance, un estado de trance que a muchos les gusta, ¿eh? Y lo conocemos, que les gusta estar ahí en la otra galaxia, que a veces no está mal. Siguiente de las propuestas, Fran, cuéntame. Pero hay que volver de vez en cuando. Hay que volver, si no, fíjate, pues está perdido. Allí. Sí, total. Seguimos con el australiano Fergus Sweetland y su vuelta al sello portugués Ayes, y lo hace con un EP de 5 cortes titulado Antipodean, un manifiesto de su particular forma de ver el techno donde expone su toque atmosférico y minimalista. Yo me he quedado con el corte 1, Muffy. Has venido hoy algo, no sé, tecnoide, pero es un tecno como amable. Sí, muy amable, como dices tú, es la palabra, sí. La verdad que se me ha ido un poquito la mano con el tecno y todavía quedan
otros dos más por ahí, pero bueno, Fergus Sweetland, como tú dices, con este Muffy, un techno muy, muy amable, muy atmosférico, muy minimalista en el sello portugués Ayes, que la verdad que siempre triunfan. Pues salimos de techno para entrar a techno con esto, Raúl. Sí, techno con un poquito de breakbeat que nos trae Mr. Mark Hawkins, que también cuota también para los amigos de Fabri de, a través de Houndstooth, donde encontramos en este Let It Slide, en este EP de cuatro cortes, encontramos este tema sucio, guarro, como sonido dirty. Dirty, plenamente británico, y lo que estamos escuchando de fondo es el corte 2, Memory of a Dance Floor. Pues a lo mejor por eso que hemos comentado ahora de ese toque romántico y tal, y también, no sé, por salir un poco de la norma, porque como todo el mundo estaba con el ordenador y plugins y tal, y bueno, yo y pues mi círculo, por así decirlo, de los que producimos y tal, pues nos gustan las máquinas principalmente, ¿sabes? Soy del Valle, dueño y creador del sello de Machines Are Alive. Nuestra filosofía es trabajar con máquinas, porque creemos que de ahí pues, es de donde se extrae la auténtica esencia de la música electrónica. Yo creo que esos toques de improvisación, además, ¿no? Porque yo creo que lo que haces con una máquina no lo haces con un ratón. Por mucho que hagas automatizaciones con un ratón, lo que tú haces con la máquina girando knobs, subiendo faders o bien lanzando sonidos o tocándolos tú, yo creo que no es igual.
esos pequeños errores que ocurren a veces, no sé, creo que le da otro toque, no tan cuadriculado todo. Sí, yo creo que de un error se puede sacar mucha chicha. De hecho, yo creo que hay muchos discos que son errores y a partir de ese error que estarían buscando otra cosa, llamémoslo serendipia, por así decirlo. Yo creo que no tenemos un sonido específico. Hay un poco de variedad. Nosotros lo que queremos es que el artista haga lo que le salga de la máquina, nunca mejor dicho. O sea, no queremos poner, ay, ¿cómo te lo digo? O sea, poner, efectivamente, no queremos poner una barrera de no, hay que hacer esto. Yo a los artistas siempre les he dicho que la única condición es que tiene que ser todo con máquinas, que de hecho pues, la gente con la que he tratado pues, funciona solo con máquinas. Entonces, pues es eso, que no hay un sonido específico, porque tenemos acid, en la primera referencia hubo temas de dub, en esta última hay así hay algo más experimental, así más rollo IDM o drones, igual que el lanzamiento anterior de Data Domain, que es más relajadito, es un techno más relajado, ¿sabes? Yo creo que la gente va a encontrar un poco de todo. A ver, voy a echar una mirada aquí atrás un momento. La 303 nunca falta. Aunque no sean líneas típicas ácidas, ¿sabes? Pero yo creo que estaba presente siempre, para mí. Luego me gusta mucho la caja de ritmos, ¿sabes? Yo en particular uso la Octatrack, que es más versátil porque puedes hacer muchas más cosas con ella. Para mí es mi Ableton ahora mismo. Y bueno, me quedaría con esas dos máquinas, la verdad. Principalmente con la 303. Según hay días y días. Normalmente voy preparando todas las máquinas y voy buscando todos los sonidos y me preparo todas las máquinas y luego lo que suelo hacer es que me suelo hacer varios live, por así decirlo, unas mini jams que me hago y de ahí ya es de donde voy cogiendo el material. Pero vamos, los temas normalmente suelen ser de una tirada, o sea, no hay edición. De corta, pega, o sea, no hay edición, o sea, es del tirón. Por eso te digo que hago varias pasadas hasta que me quedo con el cacho que o el chorizo, como digo yo, que más me gusta de todo. Sí, aparte de por llegar a más gente, porque el mercado del cassette, pues bueno, está en bastante auge. De hecho, creo que el año pasado subieron las ventas un 33%. Entonces, pues bueno, también ese tema romántico de las cintas, pues bueno, yo creo que yo por lo menos he crecido con las cintas de cassette y grabando temas de la radio, grabando programas de la radio, haciendo ahí tus pequeños mix. Entonces, pues bueno, por ese tema de romanticismo, llegar a más gente y bueno, y por seguir con el formato físico, porque bueno, con la pandemia y tal, pues no está la cosa ahora mismo para sacar vinilos. El año que viene retomaré el vinilo, pero bueno. La historia de cada programa en www.808radio.es. Si te preguntan, diles que escuchas 808 Radio en CMM Radio. Y continuamos aquí en 808 Radio, en Radio Castilla-La Mancha. Del Valle acaba de estar en 808 Radio contándonos los detalles de su proyecto de Machines Are Alive. Y este H4UM34 firmado por Square es parte de su último lanzamiento.
808. Así es como suenan las máquinas de este proyecto, el proyecto de Del Valle, que nos ha estado contando aquí en 808 Radio hace escasos 3 minutos, ese de Machines Are Alive, que incluye o presenta o publica, mejor dicho, música como esta que firma Square, este H4UM34, que Raúl decía antes bingo, muy acertadamente, porque bingo, a mí me ha puesto esto... Sí, pero ¿cuál es mi premio? ¿Tu premio? No nos gusta el juego, no hacemos apología aquí de... Ya, no hay premio. Si yo no, es decir, todo simbólico y todo pues como imaginado. El ¿no? simbolismo me trae un poco igual. ¿Qué te parece que pongamos de premio la canción que traes? Venga, pues venga, vamos a por lo nuevo de Hotch con Simosel, que nos presenta un nuevo EP también, otra vez de 4 cortes, se trae de Liberty Sound, y el de Bristol, segundo de Bristol que cae hoy por aquí. Pues bueno, sigue en ese en esa búsqueda, perdón, del sonido, se vuelve cada vez más analógico, experimenta también un poco con la naturaleza, un sonido como muy natural. De hecho, el fondo suyo que tiene el Bandcamp es como un invernadero, un jardín o algo, todo muy verde, muy espectacular, muy chulo. Y a mí me ha parecido un EP muy chulo. Pero sí que es cierto que Drum from the West es una auténtica maravilla, que es el homónimo de lo que sería el EP. Radio.
Hodge junto con Simo Cell, combinaciones interesantes, combinaciones que nos gusta volver a escuchar y disfrutar. Sí, ambos artistas llevaban, creo que desde perdón, desde el año 2014-2015 aproximadamente sin sacar nada en Liberty Sound. Y oye, 5 o 6 años después, 7 años después incluso, pues está chulo ver la evolución de ambos artistas. Fran, más tecno. Más, continuamos con el belga Sigward y su regreso al sello de Marco Bailey Materia con un EP de 5 pistas de tecno inteligente llamado Breath of Infinity. Y lo que ya está sonando es el corte 1, Broken Personality. No estaba esto previsto, no estaba planeado, ya sabes que las cosas aquí surgen prácticamente de la nada, pero ojo, qué programa tecno, ¿no? Ha salido un programa muy tecnoide, la verdad, sí, con muchos estilos y muchas variantes, pero muy tecno, por lo menos este final. Y bueno, pues el belga Sigward en la plataforma de su amigo Marco Bailey en Materia con este Broken Personality brutal. Vamos a virar en este puente que estamos de puente. Chicos, pensad que el fin de semana se puede alargar mucho, por eso estamos tecno, sí, ¿no? Sí, sí. Porque para bajar tiempo va a haber. Tiento ahí. Pero de momento vamos a hacerlo ahora con Suescun, que desde Navarra cultiva un género prácticamente propio, una fusión de elementos e ideas que ahora van a vertebrar su primer álbum New York City
Disco Inferno, un trabajo que publicará Music Industries, que llega repleto de house de las profundidades, de disco oscuro y aroma vintage en cada compás. De ese disco del que ya conocimos un primer adelanto, descubrimos el segundo, El Derecho a Amar. Suescun y su El Derecho a Amar desde Navarra, cultivando ese género prácticamente propio que verá la luz en un nuevo álbum, su primer álbum, ese New York City Disco Inferno, que contendrá este segundo adelanto, El Derecho a Amar, un disco del que ya conocimos hace algunas semanas otro sencillo adelanto, así que estaremos muy pendientes a todo lo que nos llegue desde allí, desde esta plataforma, desde Music Industries, que será el sitio, el lugar que publique la música de Suescun. Y Fran, cuéntanos, que ya vas a rematar, yo creo, la faena con más tecno, evidentemente, sí. Además con un número 139,99. Toma ya, termino mis novedades con el chileno Marco Parodi y su EP Ciclone, dentro de su plataforma Ilegal Tecno, y bueno, son cuatro cortes de tecno pistero 4x4 arrollador, del que extraigo el original Ciclón. Thank you.
808. Chilenos, de nuevo, again, aquí en 808 Radio. Vaya, qué cantera hay allí, qué productores, y presente siempre aquí. Sí, sí, además yo a Marco Parodi no le conocía, no le tenía en el mapa, y la verdad que le está echando un vistazo, y su plataforma Ilegal Tecno hace, pues eso, tecno muy pistero, muy, muy arrollador, como este ciclón que acaba de sonar. Un saludo, que hace mucho que no lo decimos, a toda esa gente que nos escucha desde Hispanoamérica, que no son pocos. Además, hace poco estuvimos mirando datos referentes al último año, y se puede ver ahí en el top 10 de países siempre a países como Chile, Colombia, México, Venezuela. Es algo curioso, así que gracias a todos los que nos escucháis desde allí, desde ese lugar que tanto nos gusta, que es América. Un placer que estéis acompañándonos semana tras semana aquí a 808 Radio. Siguiente de las historias, última de Raúl, cuéntame. Pues uno de los tapados del año, ¿no? Una de las pequeñas joyas que nos va a dejar, creo que este 2021, que está ya en la rampa de salida. A través del sello de Rotterdam de Nosecloud Audio encontramos el álbum debut de un genio como es el sueco Martinu, llamado Rift. 12 cortes, para mí está en el top 5 de álbums del año con mucha diferencia, pero sobrado, no le voy a poner en posición, pero me ha parecido una auténtica delicia del jovencísimo creador del sello Seaward Sander, un tipo que en los últimos 2-3 años sí que ha empezado a proliferar un poco más dentro de la escena, y que me cae bien porque en su foto de Resident Advisor también se tapa la cara como hago yo. ¿Ibas a decir algo? No, iba a decir algo, que estaba mirando el calendario cuando has dicho seguro que está en lo mejor de 2020, y digo, ya empieza Raúl con su juego ratonero este, traer discos las dos últimas semanas y luego decir, era lo mejor del año y vuelve a sonar. Burial, no, eso es típico de Burial, de que te saca el disco ahora, la semana que viene, tenemos disco de Burial y nadie lo sabía. Pues estaremos pendientes. Yo me he quedado para cerrar el programa con este corte, sería el número 5, Cyrus Apparition, y una auténtica delicia.
profundo también esto, ¿no? Está muy underground hoy todo. Bueno, ¿qué es el underground? Que lo preguntaban por ahí el otro día. Es el metro de Londres. Muy bien. Muy bien y muy, muy claro. O de Tube, como lo queráis llamar. No, bien. Está bien, ¿no? Está. Pero, siguiente, esto de Martino. Siguiente pregunta, por favor. Martino, maravilloso. En serio, pegadle una escucha al álbum. Creo que, no sé, voy a decir una cosa que no lo sé. Voy a ver. Nose Clark sí que suele sacar en Spotify, pero perdonadme, lo miro. Martin Garrix, no, sí está el álbum Riff en Spotify. Os lo recomiendo encarecidamente que lo tengáis. Si queréis comprar el vinilo, vais tarde, ya vais muy tarde. Y el álbum lo tenéis en digital en el Bandcamp de Nose Clark a 9 euros. Dina Summer es un proyecto colaborativo, la unión del griego Dina P y el binomio Local Suicide, que repiten aquí en 808 Radio esta semana. Un proyecto que, como bien puedes imaginarte por su nombre y por lo que estás escuchando ahora, viene con mucho disco, con mucho sabor ochentero y con la intención de conquistar con los sonidos del pasado la música del futuro. Dina Summer ha firmado un disco debut en Iptamentos Discos que llegará el 17 de diciembre y del que nosotros te podemos adelantar este Fortune Teller que sirve para despedirnos de ti hasta la próxima semana. Volveremos a estar por aquí, por la Radio Pública de Castilla-La Mancha, lugar del que te invitamos. No te muevas porque sigue la música, las noticias y todas esas cosas del mundo cercano que te rodea. Chao. 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 Foretold. Looking in my crystal ball.